Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta charla acerca de la música en México en el siglo XIX. Yo soy Ricardo Miranda, profesor de la Facultad de Música de la UNAM y profesor de Historia y de Musicología del Conservatorio Nacional. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y eh, poder platicarles eh, algunos episodios, algunas... Eh, eh, historias eh, acerca del pasado musical de México y en concreto hablar de un periodo crucial que tuvo lugar justo en los días que corrieron entre eh, el, el Segundo Imperio, entre la llegada de, de Maximiliano y Carlota y la, la derrota de los franceses y la restauración de la República. Eh, es una época crucial para la historia de la música y eh, es por ello que he querido para esta charla detenerme en ese periodo histórico y platicar algo acerca de ustedes. Así que, bueno, bienvenidos. Recordarles que estamos eh, realizando esta labor como parte de la cátedra Arturo Márquez, que eh, tiene ahora en curso un diplomado sobre música mexicana, donde estoy acompañado de algunos de mis queridos y muy admirados colegas musicólogos mexicanos fundamentalmente de la doctora Luisa Vilar, de, de Alejandro Madrid, eh, con quienes hemos diseñado una serie de sesiones para este, para este diplomado. Parte de las actividades de extensión de este diplomado es precisamente estas, estas charlas que que vamos a tener con ustedes, en las cuales pues, eh, queremos abrir la, la puerta, queremos abrir la ventana para que se asomen a lo que estamos haciendo en estas cátedras, que es hacer un recorrido eh, por, la, por la historia, un recorrido lo más completo posible por la historia musical de México. Eh, en los últimos años, yo diría en los últimos 15 o 20 años, esta historia musical de México ha cambiado radicalmente. Eso se debe a una afortunada conjunción de, de voluntades y de desarrollos tecnológicos. Es decir, de un lado cada vez es mayor el interés de, de nuestros colegas, de intérpretes, de maestros, de estudiantes que están realizando nuevas investigaciones cada día no sacando nuevas cosas acerca del, de, la, de la historia de la música en méxico y del, del fantástico repertorio que tenemos eh, en, nuestro, en nuestro país y que hemos acumulado a lo largo de la historia y por otro lado pues con las ventajas que ahora nos ofrece la, la tecnología. Es más fácil hacer una grabación y subirla a las redes, es más fácil eh, eh, realizar una fotografía, preparar un documento en PDF y ponerlo a disposición de nuestros compañeros, es más fácil dar a conocer nuestro trabajo a través de las, de las, eh, eh, de las tecnologías de la red que hoy tenemos en día y que tenemos al alcance, de, como esta misma charla. Así que todo esto suma enormemente para darnos cuenta que el panorama que tenemos enfrente es, es mucho más informado, mucho más completo, mucho más vasto y espero que estén de acuerdo conmigo, mucho más interesante y sobre todo eh, pletórico en música por descubrir. Finalmente, de lo que se trata aquí, eh, desde mi punto de vista, es que podamos eh, dejar sembrada la inquietud en quienes nos siguen, en quienes nos escuchan, en los, en los, eh, en los colegas y, y alumnos que nos, que nos acompañan en el diplomado. Queremos dejar sembrada la inquietud acerca de esta música, decir, mira, ya hay eso, yo no lo he oído, no lo conozco, suena muy bien, quiero volverlo a ir. Esa es la, la idea fundamental y el ánimo que yo creo que nos, que nos eh, impulsa pues, a realizar todas estas, todas estas actividades. Yo me quiero centrar entonces el día de hoy en este, eh, en este momento histórico que eh, les comentaba, pues comienza fundamentalmente en 1863, que es el, el, es el momento en el cual ¿verdad? los franceses desembarcan en México y comienza este muy amargo, muy amargo eh, eh, momento de la... De la de la intervención francesa. Eh, lo que me interesa contarles es entonces algo, lo más importante, sin duda, que sucedió con la música mexicana en este periodo, y que eh, y con ello quiero mostrarles cómo no necesariamente nuestra visión de la historia va siempre en paralelo con la visión que tenemos de la historia de la música. Estas dos historias, la historia, la historia patria, la historia nacional y la historia de la música pueden coincidir en algunas cuestiones, pero van a van a tener divergencias en otros momentos. Y este es justo uno de uno de esos uno de esos momentos. Eh, ¿Por qué lo digo? Bueno, pues muy fácil de explicar, ¿verdad? ¿Por porque porque eh, nosotros entendemos claramente la, el periodo del segundo imperio como un periodo de intervención, como un periodo de usurpación. Desde que fuimos niños, desde que estábamos en la primaria, se nos se nos enseñó a la, la historia de México en este periodo, se nos se nos eh, grabó en la, en la mente, en el corazón, la imagen de, de Benito Juárez, ¿verdad? Que llevaba el gobierno de la República a Cuestas, encerrado, eh, caminando por el país en esa, en esa carroza que, que podemos todavía ver ahí en el, en el castillo de Chapultepec. Eh, eh, llegó un punto donde, donde el gobierno de la República estaba simplemente concentrado en aquella carroza y en las manos de aquel hombre extraordinario que sin duda fue Benito Juárez que vivió momentos dificilísimos, todos lo sabemos, a causa de la intervención y de la, de la imposición del imperio encabezado por Maximiliano de Habsburgo y su, y su esposa, la emperatriz Carlota. Y sin, embargo, y sin embargo, desde el punto de vista musical, quizá podamos cambiar un poco el enfoque. Y mirar, sin la, sin la pasión histórica, sin la pasión nacionalista, eh, 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 por frente, eh, algo de lo que sucedió con la, eh, con la historia musical de aquel entonces. De hecho, eh, el año de 1863 eh, puede considerarse como el primer gran año en la historia de la ópera mexicana, como un año donde la, la ópera en México vivió un apogeo sin precedentes y esto no es un asunto, no es un asunto menor. ¿Por qué lo digo? Bueno porque fíjense ese es el, el año, un año extraordinario en la historia de la, de la música en México donde, se, se, donde tuvieron lugar tres estrenos de ópera a cargo de compositores mexicanos. Iniciando el año, el 27 de, de, de enero, todavía cuando la, la, todavía no llegaba Maximiliano al país, eh, eh, se estrenó eh, la ópera Romeo eh, con libreto de Felice Romani y con música de melecio Morales. Melesio Morales es el compositor al que le vamos a dedicar nuestra nuestra sesión. Vamos a estar hablando de él continuamente. Bueno, este Romeo es, es su su primera eh, gran incursión al terreno de la ópera. Es una una obra que es recibida con, con éxito, con euforia, eh, basada desde luego en la en la, en la en la tragedia de Shakespeare, Romeo y Julieta, y eh, llevada llevada a la ópera, pues, al parecer con todo éxito por morales. Después, el, el 8 de mayo se estrenó una segunda ópera de otro autor mexicano muy importante, Pietro Dávano, de Senovio Paniagua. Senovio Paniagua había eh, escrito y había estrenado antes la Catalina de Guisa, la que consideramos la primera ópera de un autor mexicano en ser propiamente representada y llevada a escena. No quiere decir que no hubiera otras óperas antes de, de, de otros autores y óperas antes de Paniagua, eh, pero la, la de Paniagua, la, la, la Catalina, fue la primera ópera mexicana en estrenarse y en producirse propiamente. Y por eso se considera el punto de partida de la historia de la ópera de autores mexicanos. Y todavía el 11 de noviembre, ya cuando, ya cuando Maximiliano ya estaba en, en el, en el País. Todavía el 11 de noviembre se estrenó una tercera ópera de autor mexicano, Y Due Foscari, los dos Foscari, de Mateo Torres Cerrato, también con un libreto italiano, con un libreto que utilizó nadie menos que Verdi, el mismo, la, la misma historia, eh, pero en, en este caso la música de Mateo Torres Serrato, de quien les puedo contar muy pocas cosas, porque es uno de esos autores que permanecen todavía muy, muy ocultos en la historia de la. De la de la música en México, aunque sabemos, y eso sí, no quiero dejar de mencionárselos, que eh, Mateo Torres Rato fue uno de los compositores que participaron, eh, eh, que habían participado en 1853, eh, eh, es decir, 10 años antes, en, la, en el concurso convocado por el gobierno de Santana para componer la música del himno nacional es decir, junto con, con la música de, de Jaime Noonó, eh, estaba participando la música de este compositor, Mateo Torres Serrato, que apenas, apenas eh, vamos descubriendo música y, y más cosas acerca de él. Estoy seguro que en unos años, si tenemos la oportunidad de volver a dar esta charla, vamos a poder escuchar ya algo de la música y conocer algo más de la vida de este, de este por ahora, por ahora, poco estudiado compositor mexicano de óperas del siglo XIX. Bueno, pero lo que quiero decir entonces es lo siguiente, que esas tres óperas, esos tres autores, el Romeo de Morales, el Pietro Dávano de XIX de Paniagua y Due Foscar y Foscari de Mateo Torres Cerrato, son, son tres óperas estrenadas en el mismo año de 63 y la, la, la vida en México, la historia de la música en México, nunca había tenido un año así. Eh, y eso es una coincidencia, porque no, no es que eso sea resultado de que el gobierno de los republicanos o el gobierno de, del imperio eh, eh, alentara la ópera, no, es una coincidencia. ¿Y ¿Por qué digo que es una coincidencia? Bueno, porque no debemos, no debemos perder de vista que eh, precisamente Maximiliano había crecido en, en una de las grandes capitales musicales del mundo, en Viena. Y que esa ciudad, si, si algo la caracteriza, es precisamente la importancia que en su propia historia ha tenido y sigue teniendo la ópera. Eh, podemos rastrear la historia de la ópera en Europa y seguir en, en, en todo momento un paralelismo entre la casa, la casa de los Habsburgo y la producción de ópera en Viena y podemos podríamos hablar no muchísimo largo y tendido acerca de cómo los Habsburgo fueron ya desde antes que Maximiliano naciera una, una familia que alentó, patrocinó, que respaldó la producción de ópera y que cuyo apoyo y cuyo entusiasmo por la ópera fueron decisivos para que Viena tuviera ese lugar preponderante en la historia de la, de la ópera en Occidente que, que tuvo y que ya tenía desde de, por lo menos desde el siglo XVIII, si no es que desde antes. Entonces es natural que eh, es lógico que, que un, un, una persona como Maximiliano, educada en esta tradición, en este entorno, haya querido tener eh, en este nuevo imperio que él imaginaba, en este nuevo imperio mexicano, haya querido tener este, 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 esta vida de ópera y que haya hecho, eh, haya tomado algunas acciones, y ahorita voy a hablar de ellas, para alentar la producción de ópera mexicana. No se les olvide además una cuestión que es muy importante. La ópera en el siglo XIX no fue únicamente, y estoy hablando no solo de México, sino en general de todos los países occidentales, la ópera en el siglo XIX no fue únicamente un espectáculo, sí lo fue, fue el gran espectáculo. Hay que, hay que pensar, para entender qué fue la ópera en el siglo XIX, lo, lo más fácil, lo más rápido, es, 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 es entender que la ópera fue para los habitantes del siglo XIX lo que el cine fue para los habitantes o lo que el cine es para nosotros los habitantes del siglo XXI o para los del siglo XX. Fue el gran espectáculo. El espectáculo social por antonomasia así como así como todavía en los días que corren algunos de, de nosotros verdad hemos ido rápidamente a ver la última película de james bond porque no estamos dispuestos a, a que pasen más días desde su estreno sin haberla visto pues eh, eh, así la gente corría al teatro de ópera para ver los últimos estrenos para escuchar las últimas producciones era en todo en todo equivalente bueno entonces maximiliano eh, eh, al llegar a méxico y al instante su, su imperio el segundo imperio quiere que, que México tenga una vida operística que pueda irse paulatinamente construyendo y que, que un día supongo el sueño pudiera ser equivalente a la que a la que había en su en su en su Viena eh, en la Viena de, de donde él, de donde él provenía y donde reinaba su su familia la capital del, del gran imperio de los austrias eh, en fin eh, entonces, pero les decía, la ópera tenía además una connotación particular. Tener ópera era tener una muestra eh, universalmente aceptada de, del grado de civilización alcanzado. Eh, esto lo vemos en el hecho de que las grandes capitales de los grandes imperios le dieron a la ópera desde el siglo XVII, pero cada vez más en el siglo XVIII más y en el siglo XIX de una manera eh, eh, abrumadora, le dieron una importancia extraordinaria a la ópera. El teatro de ópera se vuelve un punto nodal de la sociedad. El teatro de ópera se vuelve el el... el como, como he dicho en algún artículo, el espejo idealizado. El teatro de ópera y, y la, la, la representación de óperas es el espejo donde la sociedad se refleja a sí misma y se contempla ufana, orgullosa. Eso explica por qué ciudades como Viena o como París... Eh, tienen, tienen los teatros de ópera donde los tienen, en puntos nodales de su geografía urbana. Son edificios maravillosos, eh, profusamente ornamentados, todos, todos construidos como si fueran grandes templos, eh, con columnas, con pórticos, con antesalas, con grandes escalinatas, y que contienen en su interior no solo un espléndido escenario, sino un patio de butacas y un diseño que eh, está hecho, fíjense qué interesante, lo mismo para que se pueda ver lo que ocurre en escena, claro, pero también para que quienes asistan puedan ser vistos por los demás. Esa disposición amplia que vemos en los teatros de ópera en París, en Viena, en la escala de Milán permite que la gente de unos palcos contemple a otros. La gente consideraba imprescindible llevar. Un, 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 un par de anteojos o de binoculares, si era posible, para, para acercar la vista, ¿verdad? Para poder ver de cerca lo que estaba ocurriendo. Pero no lo que estaba ocurriendo en el escenario, sino lo que estaba ocurriendo en los demás palcos. La gente iba a ver a los demás. Era un espectáculo social, era una reunión de lo mejor de la sociedad. Eh, cuando uno iba al teatro de ópera, uno formaba parte de esa sociedad idealizada. Y de ahí que entonces tuviera una, una importancia social destacadísima. Pues un poco exactamente lo mismo que sucede con los estrenos, ¿verdad? Con esas alfombras rojas que hoy ponemos en los grandes estrenos cinematográficos. Eh, eh, el, el día del estreno de una gran película o el día de los Oscars en Hollywood eh, eh, es más importante la alfombra roja que en sí el estreno de una película. Lo que queremos es ver las fotos de quiénes estuvieron ahí, cómo iban vestidos, ¿Qué dijeron? Que ¿Quién iba con quién? ¿Con quién llegó tal actriz? ¿Con quién llegó del brazo tal actor? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese mismo fenómeno ocurría claramente alrededor de la ópera. Bueno, vamos entonces a avanzar un poco en el recuento histórico de este, de este asunto. Ya hablamos de, mil, eh, de 1863. Ya hablamos de lo que tuvo lugar ahí en, en, eh, en ese año extraordinario donde se estrenan estas, estas tres óperas. El, el, el auge de la ópera mexicana va a continuar entonces durante, un, durante, durante algunos años más, yo diría que son prácticamente diez años, la década que fue de 1863. Eh, al, al estreno en 1874, es decir, 11 años, de la ópera de Miguel Meneses, Luisa de la Valier. En esos 10, 11 años están concentrados los estrenos de algunas de las óperas más importantes del siglo XIX mexicano. ¿Cuáles son esas óperas? Bueno, ya, ya, mencioné, ya mencioné las tres primeras, Pietro Dávano de, de Paniagua, Romeo de Melecio Morales, y de Foscari, de Mateo Torres Cerrato. Eso vino, eh, va a venir acompañado después de nuevas producciones. En 1864 se van a estrenar, ya piensen, con Maximiliano eh, eh, a cargo del, 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 del gobierno, de lo, de la, del imperio, ¿no? Se estrenan dos óperas, Agorante, Rey de la Nubia, de Miguel Meneses y Pirro de Aragón, de Leonardo Canales. Al, al año siguiente, Mateo Torres Cerrato vuelve a estrenar una, una segunda ópera, ahora sobre el tema de Fidelio, el mismo, la misma historia de la liberación de los, de los, eh, de los eh, prisioneros con, injustamente encarcelados, el mismo tema de la, de la justicia, del triunfo de la justicia. Bueno, ¿no? el, ese mismo libreto con música de Mateo Torres Cerrato, en 1865. Luego, al año siguiente, se va a estrenar Ildegonda. La ópera de melecio Morales, cuya obertura estábamos escuchando al inicio de esta transmisión, y, eh, y de la que vamos a hablar más a continuación. Y eso se va a prolongar todavía algunos años más, aunque. Después de, no, 66, 67, son años de guerra, de batallas, ya años muy difíciles. Eh, eh, todavía vamos a ver un resurgimiento de este gran impulso en 69, con el estreno de Atala, la reina de las hadas, de Miguel Meneses. En 1871, con el estreno de Guatimotzin eh, un eh, episodio histórico, como lo llamó su autor, que cuenta la historia de Cuauhtémoc, ¿no? con música de Aniceto Ortega. Después, ese mismo año de 71, otro de los grandes años de la ópera mexicana, tenemos dos estrenos más: la ópera de Miguel Planas. Don Quijote en la Venta Encantada, que es pues el, el, el famoso episodio de, de Don Quijote de, 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 de un fragmento del Don Quijote, no, vuelto en ópera con música de, de Miguel Planas, y luego una ópera más, La Reina del León de Ramón Vega, y para terminar, ya les decía, en 74, la ópera Luisa de la Valiere de Miguel Meneses. Lo, lo, lo triste de esta historia o de esto que estoy contando, es que la mayor parte de las óperas que, de las que estoy hablando no se conocen o solo se conocen de manera parcial. Solo tenemos algunos materiales, un área algunos números de, de, de ensamble, piezas sueltas, pero no tenemos las óperas completas. En algunos casos, no tenemos absolutamente nada. Entonces, ese es, un, ese es eh, uno de los grandes retos, yo creo que el reto mayor que va a enfrentar la musicología mexicana en los próximos años en el terreno de la música del siglo XIX. De recuperar todas estas óperas y ver si podemos formarnos una mejor idea y sobre todo si se pueden dar a conocer, siquiera parcialmente, las la, la música verdad que contenían todos estos todos estos títulos y todas estas óperas ahora eso eh, contrasta con algunas óperas que sí están muy bien eh, 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 que han sido rescatadas que han sido eh, preparadas para su interpretación que incluso han sido grabadas ya ese es el caso de la Hildegonda de Morales y, y, y eso facilita que eh, podamos concentrarnos en una ópera como esta. Pero no es solamente que tengamos los materiales de esta ópera, lo que me permite hablar de ella con mayor, con mayor eh, 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 conocimiento, aunque evidentemente eso ayuda muchísimo, sino también entender que Illegonda fue una ópera crucial. Que fue la de todas las óperas que he mencionado, fue la, la partitura central y una ópera que tuvo eh, un impacto histórico sin precedentes. ¿A qué me refiero con un impacto histórico? Me refiero a que, gracias a Hildegonda, la historia de la música en México va a, a, a experimentar un, un cambio de rumbo, un verdadero golpe de timón. Y los efectos de ese golpe de timón los sentimos hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI. La, el impacto histórico de lo que ocurrió alrededor de Hildegonda y, sus, y su, eh, su estreno, o debo decir sus estrenos, porque tuvo dos estrenos: uno en México y luego otro en Florencia. Ahorita voy a hablar de eso. Eh, esas dos. Eh, esas dos cuestiones, esos, esos, esos estrenos y toda la historia que se gestó alrededor de esta ópera, van a terminar por darle una nueva fisonomía a la historia de la música en México y por aportar algo verdaderamente crucial que es el, la fundación en 1866 del Conservatorio Nacional de Música la fundación del conservatorio y la historia de Hildegonda están, están eh, eh, íntimamente relacionadas y por eso nos vamos a detener a hablar de esta, de esta ópera. Déjenme, déjenme contarles entonces cómo es que fueron ocurriendo las cosas poco, poco a poco. En el año de 1865... Eh, estaba en México ofreciendo funciones de ópera una compañía italiana la compañía del empresario Aníbal leviaki eh, lo cual era un eh, un proceso, bueno, pues bastante bastante común. En, la, en, la, en el curso de las, de las sesiones de la Cátedra Márquez ya tuvimos la oportunidad de escuchar a mi, a mi colega Orea Maya hablar con, con todo detalle y con las más recientes investigaciones acerca de este fenómeno. Es interesante sobre todo entender lo siguiente, que las compañías de ópera eh, venían a México, se establecían aquí por temporadas más o menos largas y eh, ofrecían funciones. Es interesante, esas compañías, eh, ahora lo, lo sabemos, esto es, esto es, esto es investigación flamante, eh, esas compañías no recibían la totalidad de sus ganancias, de las entradas al teatro ni de su propio trabajo, sino que siempre contaron con una subvención gubernamental. El gobierno ponía dinero para que las óperas no, no tuvieran números rojos y para que fuera un negocio relativamente rentable, la, la eh, puesta en escena de óperas. Eh, como, como, como lo sabrá muy bien cualquier persona que haya estado cerca de la producción de ópera, eh, eh, en una producción de ópera nunca hay dinero que alcance. No importa si esa producción es en los teatros más lujosos de Europa o si es en nuestro Bellas Artes, y no importa si esa producción fue eh, en el siglo XIX o va a ser el año que entra en el festival que ustedes me quieran decir, el presupuesto nunca alcanza. La ópera es una cosa carísima de hacer, carísima de producir, siempre surgen imponderables, siempre hay problemas logísticos, técnicos. Eh, bueno, es, es una cosa muy, 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 muy difícil de lograr difícil como una como una película vuelvo a símil entonces eh, en el siglo XIX no, no, no ninguna compañía podía sobrevivir por sí misma el gobierno les daba les daba subvenciones eh, bueno entonces estamos en 1865 está está eh, ya maximiliano y carlota eh, 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 encabezando el segundo imperio y está la compañía de este empresario italiano, Aníbal Lebiachi, dando funciones en el teatro principal en la, en, en, en el, en la, en la Ciudad de México. Eh, tiene tiene eh, dos virtudes esta compañía. Una, que ha contratado a Ángela Peralta, a la famosa soprano mexicana, como su, como su diva, como su estrella principal. Y con esta compañía de Viaki, la Peralta hizo los estrenos mexicanos de dos óperas famosísimas: eh, la Luchía de la Mermor y la Sonámbula. Eh, Lucia de la Mermur de Donizetti y Sonámbula de Bellini, dos papeles dificilísimos para un soprano coloratura, dos papeles eh, eh, que se han vuelto eh, pues, eh, eh, centrales ¿verdad? en el repertorio de ópera de los teatros más importantes y dos papeles que son sin duda verdaderas pruebas de fuego. Para, para una soprano que, que quiera cantarlas. Bueno, pues estas dos importantísimas óperas entonces se estrenan en México con esta compañía y con la, con la participación crucial de Ángela Peralta. Eh, Melicio Morales, viendo la, el éxito de esta compañía, viendo que el ánimo es favorable a la, a la producción de óperas, viendo que además pues no Maximiliano está tratando de, de organizar un, un nuevo gobierno en fin de, de, de construir un, el, un, una, un reino como él lo como él lo quiere como él lo imagina eh, eh, donde donde el arte va a tener un, un muy importante lugar eh, Morales dice bueno pues este pues a lo mejor este es el momento de que mi ópera de que mi nueva ópera se produzca acuérdense él había logrado producir con, mucho, con muchas dificultades el Romeo justo en 1863, al iniciar 63, y ahora tiene lista una nueva ópera que se llama Hildegonda y quiere, quiere ver si esta muy notable compañía de Aníbal Leviaki con La Peralta se la quieren estrenar. Él se acerca al empresario... Y le dice dice mire pues yo acabo de componer esta ópera soy un joven compositor este me gustaría que ustedes que ustedes la montaran y eh, aníbal le se rehúsa se rehúsa eh, eh, dice no no yo no puedo no puedo no puedo representar esa ópera porque esa ópera me generaría muchas pérdidas usted es un compositor desconocido usted es un compositor que en su casa lo conocen y eh, yo no puedo arriesgar eh, ya de por sí estamos trabajando al filo de las ganancias entonces no 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 se va a poder eh, Melesio Morales se queda profundamente decepcionado de este rechazo y algo todavía más importante se queda profundamente indignado y esa indignación va a ser compartida Primero, con los colegas de Melecio Morales, con, sus, con su familia, con, sus, con su círculo más cercano, y un poco más ampliamente, con los eh, integrantes de un pequeño grupo que se hace llamar Club Filarmónico, un grupo de gentes que están ahí unidas realizando actividades musicales desde la sociedad civil. Eh, sobre todo pequeños conciertos, eh, en fin, ¿no? eh, nada particularmente, al parecer, trascendental. Es con ellos con quien Melisio Morales va a quejarse, ¿no? Decirles, pero miren qué barbaridad, este empresario se aprovecha de México, se aprovecha de la subvención gubernamental y no quiere, no quiere tocarme mi, mi ópera, es el colmo, en fin. Bueno, y entonces, en un episodio que, que la verdad a mí me, me llena de orgullo contarles, eh, la sociedad civil se organizó y el 14 de noviembre de 1865 se dirige al teatro a sabotear, fíjense qué padre, a sabotear la representación que está haciendo la compañía de Aníbal Biaqui de Un baile de máscaras de Verdi. Eh, están ahí en la función y Melesio Morales se lleva a sus huestes. ¿Quiénes son sus huestes? Eso me emociona muchísimo decírselos. Son los estudiantes de la Academia de Bellas Artes de San Carlos, los estudiantes de, de pintura, de escultura, de artes plásticas, que están trabajando, que son los que son los estudiantes de arte, que se dan cuenta que, aunque no sea su terreno, tienen que apoyar a un colega músico, a un colega compositor que está viendo su rechazo, que rechazado su trabajo, a sabiendas de que es uno de los más importantes artistas de, de nuestro país. Me emociona pensar que hubo ese momento de gran solidaridad. Claro, Melesio Morales también llegó a aquella función histórica acompañado de... De, de, sus, de sus correligionarios musicales, pero que no tenían una institución como la Academia de San Carlos, ni mucho menos, y que no estaban ¿no? Del, todo, del todo organizados, más ¿no? que de una manera pues, muy, muy precaria, un tanto, un tanto eh, eh, discretamente, ¿no? No, no pasaban de una discreta organización. Bueno, déjenme contarles, más bien déjenme leerles, lo que a propósito de este, de este episodio eh, nos narró eh, eh, Miguel Mañón en su Historia del Teatro Principal. Eh, déjenme leer el, la, la cita completa, él lo cuenta muy, muy sabrosamente y vale la, pena, vale la pena citarlo en extenso. Dice, dice Mañón. Y la constatación dada por Biaki indignó grandemente a los citados señores, así como a un grupo numeroso de músicos, aficionados y personas distinguidas que formaban la prestigiada sociedad denominada Club Filarmónico, quienes después de toda clase de inútiles tentativas, polémicas en la prensa, etc., resolvieron presentarse en el gran teatro imperial la noche del 14 de noviembre de 1865, en los momentos en que se cantaba un baile de máscaras, haciendo su aparición, acompañados de un gran número de alumnos de la Escuela de Bellas Artes. Y durante el primer entreacto, secundados por casi la totalidad del público, pidieron a gritos y por medio de un cartelón que desplegaron en la barandilla de la galería, la galería es la parte más alta del teatro, la representación de Hildegonda. Fue tal el escándalo que se produjo, impidiendo la continuación de la ópera de Verdi, que el empresario aquí se vio obligado a salir a escena para manifestar que estaba dispuesto a complacer al público estrenando la obra del maestro Morales. Y luego continúa Mañón contando la historia. Nos dice, dice, eh, aplacóse entonces aquel y pudo continuarse así la representación de un baile de máscaras. Pero al día siguiente Biaqui, por medio de un manifiesto, censuró al público su actitud al secundar al grupo que inició el escándalo. En el teatro. En dicho manifiesto, también hacía graves cargos al Ministerio de Gobernación del Emperador Maximiliano, en virtud de que se le había asignado una subvención de cinco mil pesos que no había percibido y que, atendiendo a ella, había contratado en Europa a la eminente diva Ángela Peralta, viéndose en la imposibilidad de cumplir su compromiso por no haber recibido la citada subvención. Es decir, el día del escándalo, como la función no puede seguir, Beaqui se ve obligado a salir de escena a calmar al público y a decirles, hacerles una promesa falsa como si fuera, como si fuera un político común y corriente, ¿no? Sale Viaki y dice, "No, no, no, a ver, cálmense, cálmense." Este, "Sí, vamos a vamos a hacer, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para 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 este para para representar el legón." Casi casi le faltó decir, "Este, vamos a abrir una carpeta de investigación, sobre a el legón." Casi casi la la típica frase inútil que dicen todos los políticos en turno. Bueno, y luego sale después a la prensa a decir, oigan, qué feo público son ustedes que hacen escándalos, que interrumpen funciones. Punto número uno. Punto número dos, el gobierno me debe dinero. No me anden pidiendo que yo salve a la Ópera Nacional. Si el gobierno me debe un dineral. ¿No? Y de este modo, pues justificó otra vez su negativa a montar la Ópera de Morales. Y pasó, por así decirlo, la responsabilidad del caos que se estaba generando del lado del gobierno. Entonces, claro, el gobierno tuvo que intervenir inme inme inmediatamente. ¿no? Eh, nos sigue contando, nos sigue contando, aquí en qué consistió la intervención del gobierno. Eh, perdón, eh, Miguel Mañón, en qué consistió la intervención del gobierno. Dice Mañón. Dice entonces, el ministerio le hizo saber a Biaki que por las economías se había suprimido el subsidio ofrecido, pero el emperador tomó cartas en el asunto. Y dio orden de que se hiciera efectiva al empresario de aquí, la suma acordada, con cargo a la lista civil del imperio. La lista civil del imperio era una partida en todo equivalente a una partida que existió muchos, muchos años, en el siglo XIX, de donde salían las funciones de ópera que se llamaba partida de gastos secretos. Bueno, aquí era la lista civil del imperio. Entonces, fíjense, Maximiliano ordena pues que aunque él está reordenando la economía y haciendo eh, recortes y que tiene un programa de austeridad, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es simple coincidencia. Eh, eh, él dice, no, no, pues no, a, a ver, ¿de dónde sacamos de lo de la lista del imperio? Le pagamos, había aquí lo que, lo que se le debe, que es, un, que es un dineral. Pero luego hace, hace una cosa más, vean, como lo cuenta, cómo lo cuenta eh, Mañón. Dice, el sábado 27 de enero, una vez que hubo recibido el empresario biaki la subvención del gobierno imperial y obtenido del emperador el compromiso de cubrir el déficit que hubiera en contra del maestro morales por tres representaciones del de gonda contraídas en seis mil pesos estrenóse dicha ópera constituyendo un clamoroso éxito para su autor que fue, que fue coronado por Ángela Peralta en medio de entusiastas aclamaciones del público. Es decir, eh, Maximiliano hizo algo increíble. No solamente le pagó, ordenó que se le pagara al empresario italiano Biachi la subvención que se le debía, sino además compró los lugares vacíos que resultaran de tres funciones de Legón. De modo que obligó a la empresa a estrenar la ópera de Melecio Morales y le quitó de las manos el pretexto de que iba a haber un teatro vacío. Maximiliano dijo, si hay un teatro vacío, cada butaca que se quede vacía, me mandan el costo del boleto y yo lo pago. ¿Cuándo hemos visto que un gobernante de México haga cosas semejantes? No, no estoy defendiendo, desde luego, ni la intervención, ni justificando ninguna de las atrocidades que hicieron los, los europeos y los franceses en aquel, en aquel entonces. Pero en lo que atañe al fomento y a la, a la, al manejo de una política cultural, creo que lo hecho por Maximiliano en, aquel, en aquellos difíciles momentos del año 65 y principios de 66 es verdaderamente notable y único único en nuestra historia. Y entonces es así como, como eh, llegamos al, al a enero, de, a enero de 64, que es cuando va a tener lugar el estreno de Ildegonda. Ahora bien, este, este episodio este pleito con el empresario italiano, esta movilización de los de los estudiantes de los músicos para sabotear la representación de baile de máscaras, la reacción del gobierno todo eso se volvió un, un caldo de cultivo y ese caldo de cultivo va a tener va, va, va a resultar crucial absolutamente crucial en nuestra historia musical. El 14 de enero de 1866, en medio de todo esto, antes del estreno de Hildegonda, pero ya con todo el escándalo de Hildegonda habiendo corrido y con, con to, ya con, las, con el subsidio y los, y los eh, eh, compromisos de Maximiliano ya anunciados, el 14 de enero de 1866 se establece una nueva sociedad filarmónica mexicana. Digo nueva porque ya en el pasado habían existido distintas sociedades filarmónicas mexicanas, todas con un común un, con un denominador. Reunir de manera ordenada los esfuerzos de los músicos profesionales para fomentar la existencia de una vida musical institucional en México. Esos esfuerzos de las distintas sociedades filarmónicas, van a tener dos propósitos muy básicos y muy elementales, muy fáciles de comprender. El primero, la organización de una orquesta que pueda dar conciertos de manera regular. Y segundo, más importante, aunque más difícil de lograr, la, la constitución de una escuela de música. Hasta este punto en la historia, la educación musical en México había estado sobre todo en manos de la iglesia. Los músicos del país se habían forjado en grandísima medida bajo el cobijo de la, de la iglesia, que como bien sabemos necesitaba música para todas sus funciones. Desde, desde que Pedro de Gante en el, en el siglo XVI ya había establecido la enseñanza de la música en el colegio de, de Tlatelolco, ya, ya tenemos ahí... Un claro designio de cómo la iglesia hizo desde muy fechas muy tempranas en la Nueva España, hizo de la educación musical una de sus tareas eh, cruciales y más importantes, una tarea que mantuvo y que se mantuvo después de la, de la independencia. Es decir, los músicos mexicanos en la primera mitad del siglo XIX siguieron encontrando en la iglesia eh, su principal el campo de acción. Esto es un tema que no se ha investigado lo suficiente, pero del cual sí tenemos elementos para poder hablar de él. De un lado, porque porque la educación musical en la iglesia continuó, se siguieron formando, se siguieron formando músicos, eh, cantores, instrumentistas, maestros de capilla, organistas, gente que se hiciera cargo de la parte musical de la, de la de la de las misas y oficios, que era algo muy importante y cotidiano en todas las iglesias. Pero además hoy entendemos que también los músicos profesionales del, del México temprano del siglo XIX iban a las iglesias a tocar. Es decir, las iglesias fueron el escenario donde se escucharon eh, eh, conciertos, música de cámara, eh, música, música vocal. Incluso eh, eh, tenemos eh, eh, noticia de cómo la propia iglesia tuvo que ordenar. Eh, tuvo que enviar algunos lineamientos pidiéndole a las iglesias que detuvieran el desastre que en, en tantas ocasiones suponía la presentación de músicos en los templos, porque, eh, pues claro, estas presentaciones iban cobrando cada vez más un cariz artístico y cada vez menos tenían un tinte religioso. Eh, algunas de estas ordenanzas, por ejemplo, piden que se suspenda la música de cámara, porque pues la música de cámara no tiene texto, no tiene alabanza a Dios, así que toda esa música de cuartetos saquenla de los templos. Otra cosa que recomiendan, podemos imaginar muy bien, por qué, dice es que es que ya no fomenten la participación de cantantes. ¿Por qué? Pues porque los jóvenes van entonces a los templos. No alabar a Dios, sino ver a las cantantes que se presentan cada vez más mejor vestidas, más atractivas, es decir, comienzan a parecerse más. A sopranos de un teatro de ópera que a las, a las eh, almas piadosas que deben estar cantando en los templos. Entonces, es, que esto se haya vuelto un problema y que la propia iglesia haya tenido que emitir estas, estas eh, recomendaciones o estas ordenanzas nos da una idea del tamaño del fenómeno y nos hace ver que entonces la iglesia jugó un papel muy, muy importante en todo esto. Bueno, uno de los propósitos de las sociedades filarmónicas era entonces. Tener una institución donde se enseñara música que fuera una institución laica, que no fuera una institución religiosa. Y un segundo aspecto que hoy cobra, creo yo, una, una importancia eh, que no puedo exagerar no a la luz de, de todo lo que estamos viviendo en tiempo presente, en los días que corren, es que el otro propósito era que se permitiera que las mujeres estudiaran música como la iglesia prohibía la presencia de mujeres, o la prohibía, aunque no la cumplía, en, en, los, en los templos para hacer música, los, los integrantes de las sociedades filarmónicas querían que, que hubiera un lugar donde las mujeres pudieran aprender música de manera profesional, y de, de, de manera profesional, no necesariamente porque se fueran a dedicar a eso, sino para que pudieran tener una educación musical de calidad. Hoy, pues esto nos parece simplemente ya... Este, Impensable, abandonado, ¿verdad? Nadie, na, nuestras escuelas están, están eh, eh, afortunadamente, ¿verdad? Afortunadamente gozan de una presencia eh, bastante equilibrada en cuanto a géneros. Pero eh, en el siglo XIX esto no era, esto no era así y era un, era un problema. Y entonces hay que reconocer que los eh, integrantes de estas sociedades filarmónicas hicieron mucho por la emancipación de las mujeres en el terreno de la educación musical y de la práctica, de la práctica musical eh, de, 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 de las mujeres. Bueno, entonces ya había sociedades filarmónicas, las hubo desde, desde prácticamente desde, desde, que, desde que Iturbide estableció el primer imperio y luego eh, a lo largo de los años Elísaga eh, funda una sociedad filarmónica, después José Antonio Gómez funda una gran sociedad filarmónica mexicana, en fin, son, 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 ya hay antecedentes. Esta sociedad filarmónica mexicana que se funda en 66, en medio del escándalo de Hildegonda, va a ser, sin embargo, la más importante de todas las sociedades filarmónicas que ha tenido México a lo largo de la historia. Por razones que ahorita... Les voy a platicar y que son muy claras. La Sociedad Filarmónica Mexicana entonces se establece el 14 de enero del 66 y es encabezada por un grupo de músicos que hoy tenemos muy bien identificados, conocidos y estudiados. Tomás León, Julio Ituarte, Aniceto Ortega y el propio Melesio Morales. Son ellos quienes encabezan. Bueno, pero claro, ellos con el respaldo de una, de una, de una un importante contingente de personas de la sociedad civil, de gente que está en las ramas del comercio, de la industria minera, del, de, la, de, la, de la agricultura y del campo, en fin, por, por, por una serie de gentes que además tienen un cierto peso y un cierto poder económico y que van a poder impulsar las labores de Ildegonda. Bueno, se funda entonces esta sociedad para que ellos estén mejor, mejor organizados. El 20, eso es 14 de enero. El 27 de enero se estrena Hildegonda y eh, prácticamente en la fiesta, es fácil imaginarlo, ¿no? prácticamente en la fiesta que siguió al estreno de Hildegonda, eh, pues ellos se dan cuenta de cuál es el problema. ¿Por qué, dicen ellos, por qué tenemos que luchar tanto? y hacer tanto alboroto y tanta raca y parar funciones y colgar mantas de, 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 de la voy a decir de bellas artes no eso fue un lapsus eh, colgar mantas del teatro sí 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 eh, por qué tenemos que andarle pidiendo a una compañía extranjera que nos haga el favor no de montar la ópera de un compositor tan notable tan extraordinario como nuestro Melésio Morales la respuesta es muy simple porque México no tiene los músicos para poder llevar a cabo esa tarea. El problema no es la arrogancia de un empresario italiano, el problema no es el desprecio que los extranjeros tienen por la producción nacional. El problema es que México no tiene músicos profesionales, no tenemos una orquesta y un grupo de cantantes y un coro con los cuales ir y decirles, "Miren, señores, este hoy vamos a montar una ópera de un autor mexicano." Entonces ellos se dan cuenta que lo que más se necesita es establecer una escuela de música. Se dan cuenta que esta situación injusta, vergonzosa, un tanto, un tanto humillante, no va a terminarse hasta que México no cuente con una escuela de música. Esa escuela de música tiene que tener... Tiene que tener, fíjense, tres características increíbles que hoy damos por sentadas, pero que son importantísimas. Tiene que ser una escuela pública, abierta a todos. Tiene que ser una escuela con igualdad de género, no tiene que ser una escuela solo para hombres. Y tiene que ser una escuela laica. Una educación laica, una educación incluyente y una educación pública. Esos tres valores tiene que tener esa inexistente escuela de música. Bueno, vamos a hacer, si les parece, entonces una pausa, una pausa musical. Eh, quiero hablarles de, de esa escuela que se está cocinando, pero mientras vamos a vamos a asomarnos con los privilegios del, de la tecnología y el tiempo, y los invito a que escuchemos algo de esta ópera maravillosa Hildegonda, vamos a escuchar el dueto del, del final del primer acto déjenme contarles entonces rápidamente a modo de antecedente, de qué se trató de qué se trata la, la historia de Hildegonda Hildegonda es una ópera que como tantas escritas en el siglo, en el romántico siglo XIX está eh, tiene, tiene su acción eh, en la época de la antigüedad en la época de las cruzadas eh, Hildegonda es la hija de un, de un eh, señor feudal eh, de, de apellido Gualderano eh, y eh, tiene que, eh, bueno, tiene un hermano ¿no? eh, llamado Rollero, su padre es Rolando Gualderano, y ella es la hija. Eh, es la hija de un señor feudal en la época de las cruzadas por lo tanto es una mujer totalmente eh, eh, sometida y que ya ha sido eh, prometida en matrimonio a uno de los, de los a, al hijo de uno de los señores ricos de la, de la comarca de apellido falsabilia el, el el nombre del prometido es es Hermenegardo Hermenegardo se va a convertir en el en el novio de, de en, el, en el esposo, perdón, de Hildegonda, y como solía ser el caso, a, a la pobre Hildegonda nadie le ha preguntado absolutamente nada. Pero hay además otro, otro problema, otro pequeño problema, pero el problema es que Hildegonda no está ni lejos, ni de lejos enamorada del tal el Hermenegardo, sino que está profundamente enamorada de, un joven del pueblo, así lo llama el libreto, un giovane popolano, un, un joven del pueblo, que se llama Rizzardo, Rizzardo Mazzafiore. Y bueno, pues ya se imaginarán ustedes el desastre en el que esta historia de amor se va a convertir. Hildegonda está enamorada de Rizzardo, Rizzardo de Hildegonda, eh, y Legonda sabe que la van a casar con, con el, el hijo del riquillo del pueblo, se va a ir a un matrimonio que ella ni, ni quiere, ni desea, ni, ni nada, eh, y no quiere contradecir a su padre, que es además el señor feudal. Entonces, es una situación muy complicada, eh, de la que aparentemente no hay salida. De la que aparentemente no hay salida. Entonces, con la ayuda de Ildebene, que es la, la confidente, y la, el, el aya, la dama de compañía de, de Ildegonda, eh, logra organizar un, un último encuentro, un último encuentro con, con, con su prometido, con Rizzardo. Y eh, para. para para organizar este encuentro y Legonda le manda una carta a Rizzardo, una carta secreta que, que pone en manos de y del Y del entrega la carta, pero ha sido seguida por el hermano de Mazzafiore y sus y sus, eh, ¿Cómo se llama? Bueno, y sus, y sus eh, y, y, y su corte, ¿no? La, la gente que está ahí con él. Entonces, en realidad la cita va a ocurrir, Legonda y Ricardo se, se van a encontrar, pero caen, caen, ya caen en su propia trampa. Eh, en ese momento, entonces, eh, Ricardo va a ser confrontado por el hermano de, de, de Legonda, por Rollero, y en el duelo que tiene lugar, fíjense qué horror, Ricardo mata a Rollero, mata al hermano de Legonda, mata al hermano de su prometida. Al mismo tiempo, Rizardo va a caer prisionero y entonces no hay, ya ahora, pues no solamente ya no hay solución para el de Honda, sino que ya Rizardo se, se dirige en realidad eh, directo a, la, a, una, a una muerte segura tras este asesinato. Eh, que es claro, no un asesinato premeditado, sino resultado de una provocación. Bueno, Gualderano, eh, eh, el, el señor feudal, va a tomar una decisión un poco más cruel que es la de enviar a Rolando perdón la de enviar a Rizzardo a las cruzadas entonces por qué lo manda a las cruzadas porque se evita con eso se evita él mismo ensuciarse las manos de sangre y sabe al mismo tiempo que al enviarlo a las cruzadas lo está enviando a la a una muerte segura de todas maneras en el reto que vamos a, a escuchar eh, otra vez. Hildegonda y, 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 y Rizardo, su enamorado, logran encontrarse. Es la última vez que se ven. Él le dice, le dice, me voy a Palestina, no. y ella empieza a delirar. Y entonces se imagina que ve a un santo y que ve una cruz. Y en su, en su delirio, ella imagina que, que Rizardo va a volver. Y que, que no va a morir en las, en las cruzadas. Ese es el, 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 ese es el tema central del precioso dueto que vamos a, a escuchar eh, a continuación, cantado por Violeta Dávalos, por, eh, en el papel de, de Hildegonda, por eh, eh, Ricardo Santín, en el papel de, de Ricardo con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, dirigidos por Fernando Lozano. Escuchemos. Pues entonces, después de escuchar esta tremenda música de Gonda, y de eh, darnos una muestra, ¿verdad?, de a qué sonó ¿no? aquella ópera que tantos problemas, ya no solo de montaje, sino problemas políticos e eh, incluso sociales, causó en medio del, del, de los años del imperio, en 66, pues eh, podemos regresar a recorrer algunas de esas, de esas historias o la historia del impacto que todo esto tuvo y de cómo la... Eh, la historia del montaje del legón de lo que ocurrió alrededor de ella tuvieron este impacto histórico eh, tan, tan, tan notable. Lo más, eh, lo más importante, pues es que se cuenta rápido y se cuenta fácilmente. La Sociedad Filarmónica Mexicana logró establecer un conservatorio de música. Es decir, ellos lograron, lograron que el sueño de la sociedad filarmónica se cumpliera y que en tiempo con el apoyo de Maximiliano y en tiempos de Maximiliano se fundara el conservatorio de música, es decir, una escuela que cumplía, ¿no? para ellos, que cumplía para ellos el propósito que ya les había yo descrito de tener una escuela pública, una escuela incluyente y una escuela laica, donde todos pudieran ir a aprender música una escuela, ellos tenían el sueño, que se iba a convertir en, la, en, el, en el punto de educación ¿no? para forjar a los músicos profesionales que el país necesitaba. Va a suceder entonces pues, lo que ya conocemos, el 2 de abril de 1867. Cuando esa frágil escuela del conservatorio, eh, del de conservatorio de la sociedad filarmónica apenas ha sido recién fundada, va a suceder que viene la derrota de los franceses en Puebla, ¿no? y digamos el 2 de abril pues, comienza el, 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 es el, es el inicio del fin. El 2 de abril, Porfirio Díaz, entra a Puebla, derrota definitivamente a los franceses. Con eso, además, le corta la salida. La vía, de, la, la vía de salida, de comunicación, de abastecimiento, por eso, por eso la batalla de Puebla era tan importante, eh, le corta las líneas de abastecimiento a los franceses. De modo que Maximiliano y los soldados extranjeros se quedan atrapados en el centro del país y ya no pueden huir hacia Veracruz, ya no pueden, ya no pueden salir huyendo hacia Europa. Eso va a propiciar, por la historia que es, que es bien conocida, va a propiciar que Maximiliano, ya acompañado de un ejército cada vez más mermado, cada vez más derrotado, cada vez con mayores problemas, se repliegue hacia, hacia Querétaro. Eh, y en mayo de 1867 va a tener lugar el sitio de Querétaro, donde, que es encabezado por Mariano Escobedo. Y el 15 de mayo de 1867, la, la plaza de Querétaro cae. Y Maximiliano es hecho prisionero. 15 de mayo de 67. El 15 de julio de 67, ¿no? dos meses después de la caída de Querétaro, eh, el presidente Juárez realizará su entrada triunfal y definitiva a la Ciudad de México. El 15 de julio es propiamente la fecha de la restauración de la, de la, de la República. ¿No? por eso la llamamos ese periodo que comienza en ese momento lo llamamos la República Restaurada Juárez será presidente no eh, pues hasta su muerte el 18 de julio de 1872 bueno esos son los acontecimientos políticos que ocurren en este momento pero entonces quiero contarles dos cosas más dos cosas más la primera es la suerte de esta escuela esta escuela de la sociedad filarmónica, insisto, recuerdo, fundada en tiempos con la ayuda, con los auspicios de Maximiliano, era una escuela eh, eh, precaria, una escuela que no tenía, sobre todo era precaria porque no tenía, pues claro, lo más importante, o algo de lo más importante, no tenía una sede, no tenía un lugar donde estar propiamente instalada, sino que se le prestan espacios, pero no tiene, no tiene un edificio y luego le pasa algo pues todavía más difícil de resolver que es esto quienes habían fundado la sociedad filarmónica gentes como aniceto ortega como Melesio morales como tomás león desde luego tomás león quizá el primero en esta lista eran músicos muy prominentes se contaban entre los mejores músicos que, que tenía méxico en aquel momento eh, y estoy, me estoy olvidando de mencionar a alguien importantísimo, que fue Agustín Caballero, el primer director del Conservatorio de la Sociedad Filarmónica, que era un presbítero, imagínense ustedes, ¿no? era alguien que era de la iglesia, pero que se sale de la iglesia para encabezar este nuevo proyecto. Bueno, eh, todos ellos entonces se van a encontrar, como para decirlo coloquialmente, con la mano en la puerta cuando los franceses son derrotados en el año 67. ¿Por qué con la mano en la puerta? Porque a todas luces estos eran músicos conservadores. Eran músicos que creían en lo personal, tenían tenían algunos de ellos hondas profundas convicciones religiosas. Y entonces encontraban muy difícil, iban a encontrar muy difícil poder trabajar en un nuevo régimen que era encabezado, pues lo sabemos muy bien, por el presidente Juárez, que había sido uno de los cruciales protagonistas de las llamadas leyes de reforma, ¿no? muchas de las cuales tocaron en lo hondo y definitivo los intereses creados por la Iglesia. Eh, 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 en las la, no privilegios que, que habían con, con conservado la Iglesia desde tiempos del, del virreinato, desde tiempos de la colonia, les, habían, les fueron les fueron formalmente eh, destituidos a partir de las leyes de reforma. Entonces eh, eso había dado pie, lo sabemos bien, a una lucha entre conservadores y liberales. Eso había dado pie a muchos problemas y, a, y al derramamiento de mucha sangre. Y muchos de estos músicos conservadores, pues ahora no sabían qué es lo que iban a hacer con, con este nuevo gobierno. Eh, esa historia la van a resolver de una manera brillante, absolutamente brillante, en un concierto que tuvo lugar también, también en 1867 y que tuvo, fíjense qué interesante, y que tuvo también como protagonista a Melecio. Morales. Lo que deciden hacer es realizar una serie de conciertos donde la sociedad quiere demostrarle al nuevo gobierno, es decir, al gobierno de Juárez y a la sociedad civil, que un proyecto como el Conservatorio Nacional, y en esto tenían toda la razón, no es un proyecto de conservadores ni de liberales. No es un proyecto de ricos ni de pobres. No es un proyecto de, no es un proyecto faccioso. El conservatorio es una institución que el país requiere. El conservatorio es el lugar donde la patria, donde el país va a poder forjar sus músicos futuros para asegurarse una vida musical propia. Y esa vida musical Está, y estos ideales están por encima de las facciones políticas o están por encima de la propaganda eh, política, ya sea de unos, ya sea de otros. Es decir, hay un afán eh, verdaderamente nacionalista detrás de los ideales de la sociedad filarmónica. Nacionalista no en el sentido de alentar la música nacional, sino en el sentido de construir la nación de ayudar desde el terreno de la música a que a que la nación esté en pie y a que la nación sea mejor y a que la nación tenga todos los elementos que necesita para el florecimiento de su vida plena. Desde el terreno de la música y en la en la atinada, en la atinada visión de la sociedad filarmónica mexicana, eso pasa necesariamente por consolidar su escuela de música. Por lo tanto, la propuesta eh, que le van a hacer al presidente Juárez es una propuesta muy, muy atrevida, dadas los problemas políticos que hay, muy osada en virtud de lo ambicioso de ella, y sin embargo, una propuesta increíblemente, increíblemente lógica y necesaria, y que no es sino la siguiente. La Sociedad Filarmónica Mexicana, su recién fundado Conservatorio de Música, necesita dos cosas, un edificio permanente y una subvención gubernamental. ¿Para qué? Para poder pagar, para poder crear la infraestructura de estas carreras musicales que ahora se van a ofrecer y que son, lo siguen siendo, me temo, algunas de las carreras más caras que, que se ofrecen en el sistema educativo. El est estudiar música. Es, le, le cuesta mucho a, nuestro, a, a, a al país. tener nuestras escuelas de música, las escuelas de música que hoy tenemos eh, eh, en nuestro país eh, con, con, con apoyo público cuesta, cuesta muchísimo porque los instrumentos de música son caros, porque la enseñanza de los instrumentos tiene que ser individualizada. Entonces, un maestro que da clase en alguna otra facultad, pues le da, le da en una hora de clase, atiende a 20 alumnos, a 30 alumnos, a veces a 100 alumnos. Un, un, un maestro de piano, un maestro de violín, un maestro de canto en la facultad de música, en el conservatorio atiende a un alumno por hora si es un alumno de, de niveles avanzados entonces son son carreras muy caras las condiciones acústicas eh, en fin es una es una carrera que requiere que requiere muchísimo muchísimo apoyo son carreras que requieren muchísimo apoyo siempre lo requerirá pero la sociedad filarmónica pues lo tenía claro y ellos dijeron a ver vamos a convencer al presidente Juárez de que nos apoye sabemos damos por descontado que entre nosotros en lo individual en lo individual puede que no no puede existen diferencias tal vez irreconciliables algunos de nosotros no somos no somos laicos algunos de nosotros no 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 estamos de acuerdo con la con la tajante separación de iglesia estado que proponen los liberales pero en lo que sí estamos de acuerdo es en la construcción del país. En lo que sí estamos de acuerdo es en las bondades de un proyecto de educación artística, pública, laica e incluyente. En eso sí que estamos totalmente de acuerdo y vamos a encontrar prácticamente imposible de creer que el gobierno actual, que el gobierno de la, de la República restaurada, que el gobierno de Juárez no esté de acuerdo con estos mismos ideales. Porque estos mismos ideales no tienen que ver con partidismos políticos, porque estos ideales tienen que ver con, con, con eh, acortar las distancias sociales, tienen que ver con darle oportunidad a los jóvenes de iniciar una carrera, de tener una profesión que puede ser una profesión... Eh, exitosa que puede darles que puede darles un modus vivendi eh, decoroso porque porque al, al hacer esta labor de educación vamos a educar a las mujeres además la sociedad filarmónica hizo unos proyectos muy bonitos de educación musical a nivel social a nivel masivo que consistían en la fundación de orfeones es decir de coros populares donde las personas podían ir en jornadas nocturnas, precisamente para que no interfirieran con sus, con sus horarios de trabajo. Entonces, la sociedad filarmónica tenía todo un proyecto social, eh, pero claro, un proyecto que requería forzosamente la intervención de la, de la, del gobierno y un apoyo, un apoyo decisivo. Bueno, pues esta, esta apuesta política, esta grandísima apuesta, se la van a jugar prácticamente como si fuera en una, en una partida de póker, se, se juegan el todo por el todo en un concierto que tuvo lugar en octubre de 1867, donde eh, hicieron un programa gigantesco, un programa que ha de haber durado casi tres horas, un programa... Eh, cuyos detalles ahorita les quiero contar, un programa que tenía una enorme cantidad de números de ópera, de, de, de muchas óperas, distintos números sueltos, y que tenía como plato fuerte el estreno de una partitura de Melecio Morales, una partitura muy singular, eh, una sinfonía himno llamada Dios salve a la patria. Fíjense que... que Qué título y qué provocación, porque ponerle Dios salve a la patria a una obra que se va a estrenar en un concierto al que se ha invitado al presidente Juárez y al que además se ha invitado al presidente Juárez, no como, no, 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 no como un político, como, como, como un miembro distinguido del público, como un, no, 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 se, se le está invitando a Juárez porque se necesita que el gobierno de Juárez dé dinero y que apoye la causa entonces ponerle esta obra Dios salve a la patria pues es es ciertamente un acto de provocación pero así así le puso Melisio Morales y así le dejaron el nombre los integrantes de la sociedad filarmónica que organizaron el el concierto en fin ese es ese es el plato el plato fuerte el concierto entonces finalmente bueno originalmente se había planeado para el 15 de septiembre pero no se pudo llevar a cabo no se pudo llevar a cabo por dos razones eh, una porque porque no estaban listos los músicos del, 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 de la sociedad filarmónica de la orquesta era un concierto monumental que llevaba llevaba todo llevaba una orquesta sinfónica llevaba una banda llevaba coros llevaba coros de niños llevaba solistas llevaba es, de un organista, un, un, un niño solista que tocó el violín. Bueno, había ahí ¿no? un, 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 un concierto muy complejo, muy largo en su programa, muy complejo de montar, muy complejo de, de organizar. Entonces, eh, no estuvieron listos. A ello, a ello ayudó quizá... Este, oportunamente también la enfermedad alguna, alguna alguna enfermedad algún catarro alguna indisposición de la de la esposa del presidente Juárez de Margarita Maza y entonces eh, que había sido el, el vínculo entre la sociedad y el y el presidente de modo que la, la, el concierto se, se tuvo que se hubo de, de posponer y finalmente se celebró en octubre pero bueno una vez que llegó la fecha y que el concierto se pudo llevar a cabo pues se escucharon ahí, entonces, como les digo, una serie de números de ópera y esta obra de Melesio Morales como plato fuerte de la ocasión. Déjenme contarles primero algo acerca de los demás números del programa. Uno revisa el programa y lo que ve ahí son, pues, como ya dije, números de ópera. Un coro, por ejemplo, el coro inicial tomado de. El Macbeth de, de Verdi, el coro de las brujas de que, que inicia la ópera en el primer acto. Eh, después está, por ejemplo, el baile de Margarita de Fausto de Gounod está una, una escena que fue muy famosa en la ópera del siglo XIX, aunque hoy es un título que se que se repone muy pocas veces, que es la muda de Portici de Over, que es una ópera muy rara porque la la protagonista es como su nombre lo indica una muda, entonces esta es una ópera que tiene por protagonista a una prima ballerina que que por ser muda no canta, sino que va bailando a lo largo de la de la ópera. Ahí es la protagonista, pero una ópera que fue famosísima, una ópera muy, muy importante. Eh, hay un coro de Donizetti probablemente tomado del asedio de Calais. Este es quizá el único número de, la, de, de aquel programa que no, que no he podido localizar, que no he podido precisar con exactitud de qué música se trató, porque lo, los documentos, ¿no? la, la información que sobrevivía a aquellos conciertos es un tanto precaria, aunque estuvo muy bien documentado, muy bien reportado en las crónicas de los periódicos de aquel momento. Eh, se, se cantó también un fragmento de... Lucia de la Mermur, de Donizetti, y se cantó otro fragmento de otra ópera de Donizetti, muy poco, muy poco tocada en nuestro tiempo, que es e Poliuto, Poliuto. Bueno, el asunto entonces es que al ver este largo programa, yo me, 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 hacía, me hacía algunas preguntas. Yo decía, bueno, ¿pero ¿por qué, este, por qué este programa tan largo? ¿Por qué quisieron hacer este programa tan, tan amplio? Eh, un programa difícil de montar, un programa cansado, un programa muy inusual a todas, a todas luces. Ese programa además estuvo eh, ampliado por otras obras. Menciono dos, tres, dos coros cantados por, por estos orfeones populares. Que había puesto en marcha la Sociedad Filarmónica y cuya dirección le había encomendado a Juli Tuarte. ¿Quién fue Juli Tuarte? Pues uno de los grandes pianistas que tuvo México en este momento, al mediar del siglo XIX, uno de los, ya lo dije, maestro fundador del Conservatorio, un, un, un pianista extraordinario y un compositor muy, muy notable y muy popular, autor de un catálogo muy, muy amplio que apenas está. Se está recuperando, un músico muy solvente a todas luces. Bueno, pues es a Aituarte, a, a, a quien se le había encargado el proyecto, este proyecto social de hacer coros, para que el, quienes quisieran pudieran ir a cantar a los coros de la, de la Sociedad Filarmónica. Estos coros tenían dos, dos números a su cargo en el programa. También eh, pusieron a tocar ahí a un niño que se llamó Jacinto Osorno. Jacinto Osorno era un jovencito. Eh, tenía nueve años, once años, no recuerdo ahorita con exactitud, tocó una, una pieza para violín y orquesta de Alard, de un compositor francés. Eh, claro, claro, era un, niño, era, era un niño extraordinario, era un niño que a los nueve años, que a los once años ya tocaba el violín y podía plantarse con su violín como solista de una orquesta y tocar eh, de una manera muy impresionante. ¿Qué quieren que les diga? lo más fácil, lo más previsible ocurrió. Todas las crónicas lo llamaron el Paganini Mexicano. Como era de Michoacán el niño, algunas lo llamaron el Paganini Michoacano. Bueno, pues, pues sí, ¿verdad? Lógico. Eh, y era muy importante que un niño estuviera así en el concierto, porque la sola presencia de ese niño tocando demostraba, hacía evidente a la sociedad, hacía evidente al gobierno, hacía evidente a todos que México tiene en su niñez, en su juventud, pues talento de sobra para forjar músicos de primer nivel. Siempre ha sido así y lo sigue, lo sigue siendo. Entonces, ese era un aspecto muy, muy importante. Bueno, pues menciono estas obras que tienen, que tienen toda la... La, la, que, que tienen su importancia y su mensaje dentro del programa, pero que alargan, que alargan todavía más un programa que de suyo ya es bastante extendido. Y luego eh, yo digo, bueno, está bien que, que toque el niño prodigio, está muy bien, que toquen los coros sociales, está muy bien, pero ¿por qué tantos números de ópera? ¿Por qué no quitaron uno o dos y lo hubieran, lo hubieran, este, lo hubieran cortado? El, pro, el programa. Se alargó entonces, además, por dos cuestiones que voy a mencionar ahora, dos cuestiones más. Una, porque en ese concierto también se estrenaron dos marchas nuevas que se le encargaron a Aniceto Ortega. Aniceto Ortega era, ya lo dije, uno de los miembros fundadores de la Sociedad Filarmónica, un músico muy prominente, y eh, a Ortega se le pidió escribir dos marchas. Y se tenía, fíjense qué increíble, se tenía el propósito de encuestar al público, después que oyera el estreno de estas dos marchas, para decidir cuál de las dos era mejor, porque una de estas dos marchas tenía interés en la Sociedad Filarmónica, que se convirtiera en el himno nacional. Los músicos de, de la Sociedad Filarmónica, no estaban para nada convencidos que la música de Jaime Nunó tuviera ninguna validez y lo que es peor, que tuviera ningún valor. Eh, hay un artículo periodístico donde, eh, que publicó Melesio Morales en algún punto del, de finales del siglo XIX que habla sobre este tema y dice la frase textual, lo estoy citando, dice, la música del himno nacional no vale ni un tamal. Esa es la frase de Melesio Morales. Ellos despreciaban la música de Nunó vieron siempre la música y la figura de Jaime Nuno como la figura de un usurpador y vieron siempre la música de Nuno teñida, políticamente teñida, irremediablemente teñida por el muy polémico desempeño y desastre que significó la, sobre todo la, 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 las, los últimos años y las últimas eh, veces que Santana tuvo a su cargo las riendas del país. Entonces ellos no consideraban el himno de Nuno como el himno nacional. Y del otro lado, del lado de los liberales, los liberales tampoco. Hay, eh, 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 están reportadas muchas ocasiones donde los liberales realizaron algunas funciones cívicas y donde no se tocó el himno de, de Nuno como parte de, como parte de ellas, sino que se tocaban otras piezas. Eh, los miembros de la sociedad filarmónica tenían entonces el designio de que a ver si alguna de estas dos marchas escritas por Aniceto Ortega podían convertirse en el nuevo himno nacional. Y le iban a preguntar al público, iban a hacer una encuesta de salida, como dicen hoy los, los, este, los encuestadores, ¿no? eh, para ver cuál, cuál, cuál le parecía al público la mejor. Las dos marchas, una era la marcha Zaragoza y la otra era la marcha republicana. Eh, la, la opinión unánime fue que la Marcha Zaragoza era la pieza más importante y que, eh, pues, esta bien podía convertirse en el himno nacional. Es una marcha muy bonita, una marcha muy bella, y les invito a que escuchemos un fragmento de esta, de esta pieza histórica: ¿no? la Marcha Zaragoza de Aniceto Ortega. Además, entonces, de esta, de esta marcha a Zaragoza eh, que se estrenó en el concierto, estaba, ya lo dije, el plato fuerte y un gran número de óperas. Déjenme contestar brevemente por qué había tantos números de ópera para poderme concentrar ahora, en la, para, posteriormente, en la música de Morales. ¿Por qué había tantos números de ópera? Pues fíjense, uno va revisando número por, un, número, por número, tratando de entender de qué se trata. Por ejemplo, ¿qué dice el coro de las brujas de Macbeth, con el que abrió el concierto y que cantaron las niñas del conservatorio? Este, unas niñas que estaban ahí, eh, eh, pues, cantando el coro de brujas. Perdón por la interrupción, lo voy a, a retomar. Tenemos, por ejemplo, el primer número del programa, el coro de las brujas que al, al inicio de Macbeth, de Verdi, se, pusió, se puso a las niñas del conservatorio a, can, a cantar este... Este, este coro y los cronistas, por ejemplo, José Tomás de Cuellar, que fue uno de los que hizo una preciosa crónica de este concierto, dijo que pues que era que era que era una belleza, ¿Verdad? Ver a estas niñas que él describió como pimpollos. Dice, ver estas niñas, estas hadas, estos pimpollos, cantando el coro de las brujas, es decir, una una música que desde luego no les iba, pero que resultó un acto, un acto conmovedor y que era muy efectivo para abrir el coro. ¿Qué dice el coro? El coro eh, canta una letra eh, donde se recomienda, porque son las brujas cantándole a, a Macbeth, a un Macbeth que está, que está a punto de conocer su futura suerte. Le están cantando, le están dando un consejo moral. Dicen: no te vayas a dejar llevar por la venganza, no te dejes llevar por tus impulsos, no te dejes llevar por tu coraje. Ten cuidado. Eso es lo que dice el texto. ¿De qué se trata eh, la escena de Poliuto que pusieron en, eh, como parte de la, del programa? Poliuto es la historia de un. De, bueno, está, está situada en la antigua Armenia, conquistada por los romanos. Entonces los protagonistas de la ópera ella es una romana convertida al catolicismo él es el rey de armenia y ambos son son sorprendidos por el nuevo gobernante severo se llama el gobernante por el nuevo gobernante eh, romano que ha derrotado a los cristianos entonces eh, estos, estos antiguos gobernantes armenios, él y su mujer, tienen una horrible elección frente a sí. O renuncian a su religión o son condenados a morir en el circo, eh, en las garras de las bestias. Y ellos, al final de la ópera, van a escoger morir en el circo, eh, desgarrados por las bestias una muerte horrible, pero prefieren eso antes que renunciar a su religión. ¿Cuál es el mensaje? Pues ese, ¿no? no vamos a, no vamos a, no vamos a renunciar a nuestra religión. ¿Qué son estos mensajes? Son mensajes que le están dando al presidente Juárez. Son mensajes políticos. Le están diciendo al presidente Juárez, tú eres el presidente, tú encabezas un nuevo régimen, tú eres ahora el que va a llevar al país por un nuevo rumbo muy bien muy bien eso no quiere decir ni que no vamos a trabajar contigo porque a todos nos interesa el país y segundo no quiere decir que vamos a renunciar a nuestros a nuestras creencias religiosas no quiere decir que sin embargo que esas, que esas creencias nos vayan a impedir trabajar La ópera está contando la historia está diciendo a juárez no seas vengativo no, no te aproveches del poder para irte ahorita en contra de quienes fueron tus enemigos, de quienes estuvieron del otro lado. Y si vamos revisando así cada número de la cada cada número de la ópera de las óperas, vamos encontrando un mensaje moral dirigido, un mensaje político que va en realidad dirigido al presidente Juárez. El, la culminación, el acto simbólico culminante de toda esta historia es algo es algo muy bonito, es que una de las niñas que había cantado el coro del conservatorio, el coro de Macbeth, una de las niñas de este coro de brujitas, eh, Julia Espinosa de los Monteros, fue, le fue encomendada la tarea de subir al palco del presidente Juárez en compañía del, del niño violinista prodigio Jacinto Osorno, y ambos le entregaron al presidente el diploma que lo acreditaba, fíjense qué buen golpe político, que lo acreditaba como miembro honorario de la Sociedad Filarmónica. Y al mismo tiempo le entregaron una carta que esta niña le leyó, donde le decían que el noble proyecto del Conservatorio de la Sociedad Filarmónica requería, decía el texto, la mano generosa del gobierno, la cobija protectora del gobierno. Y bueno, ya para terminar con esta historia, contaré el final, que es, que es muy famoso y muy simple. El final es, de un, en primera instancia, que el presidente Juárez se portó como el gran estadista que fue, puso por encima de sus diferencias personales o religiosas o políticas, todo eso lo dejó de lado y tomó la firme decisión de otorgarle al Conservatorio de la Sociedad Filarmónica, un edificio propio y una subvención. La única condición que se puso frente a eso, una condición lógica, es que entonces la escuela ya no podía llamarse Conservatorio o Escuela de la Sociedad Filarmónica, sino que de ahora en más se llamaría Conservatorio Nacional de Música. Y entonces, ¿no? Eh, eh, esa es la institución que hasta la fecha eh, es, es la, la institución madre, la institución central de todas las escuelas de música que ha habido en el país. En otra plática que vamos a dar otro día, porque en esta ya no, no nos va a alcanzar el tiempo, tendríamos que contar esa historia, que es una historia muy bonita como las principales escuelas de música que hay en el país, comenzando con, por la propia Facultad de Música de, la, de nuestra Universidad Nacional, pero incluyendo la Escuela Superior de Música, la Escuela, de, el Conservatorio de las Rosas en Morelia, la Escuela Superior de Danza eh, en, en Monterrey, tantas y tantas y tantas escuelas, han sido en realidad escisiones, han sido ramas frondosas de un árbol y de un tronco generoso... Eh, del cual estamos profundamente orgullosos, que se llama Conservatorio Nacional de Música. Bueno, vamos vamos entonces, para terminar esta charla, simplemente a concentrarnos ahora en la parte musical de aquel concierto extraordinario. Fíjense, eh, la partitura de Melecio Morales, de la sinfonía Dios salve a la patria, la escribió Melecio Morales en Florencia. ¿Por qué estaba Melesio Morales en Florencia? Pues esa es otra historia que hay que contar, aunque sea rápidamente. Melecio Morales se había ido a Florencia a montar la Illegunda. Se había ido a montar esta ópera. Era una ocasión también única, extraordinaria en la historia musical de México, que un compositor nacional pudiera ver su música representada en un teatro europeo. Era algo inaudito, algo... Muy importante. Morales representó la ópera en el Teatro Pagliano eh, en Florencia, que en aquel entonces era uno de los teatros, junto con la Escala de Milán, era eh, el teatro más importante que había en Italia, en la península italiana en aquel momento. Entonces, eh, no, era, no, no era cualquier teatro. Se si había logrado ir a Italia a representar la ópera en parte ayudado por una subvención. De la propia Sociedad Filarmónica, que había ayudado a Morales a que su música no solo se representara en México, sino ahora, pasó mucho mayor, a que fuera representada en Europa, lo que Morales, desde luego, consiguió. Es en medio entonces de esta, de esta nueva tarea y de este, de, esta, de este largo viaje que Morales se avienta una larga temporada en, en Italia, que eh, ocurre que tiene lugar este concierto de la Sociedad Filarmónica. Morales envía entonces desde Florencia la partitura que se va a tocar como plato fuerte y que es una sinfonía, una sinfonía himno que se llama Dios salve a la patria. La vamos a, la vamos a escuchar ahorita eh, y la sinfonía tiene varias partes. Déjenme recorrerlas con ustedes por adelantado, cortarles algunas cosas. De esta, de esta pieza y luego ya la podemos escuchar escuchar completa a ver vamos a ver la sinfonía tiene para empezar una, una sección instrumental sinfónica eh, que más que ser una sinfonía es propiamente una obertura, es como si fuera la obertura de una de una ópera. Eh, pero no hace mal, no hace nada mal, morales, en llamar la sinfonía en primer lugar porque los dos términos siempre estuvieron emparentados una sinfonía y una abertura son sinónimos en muchas ocasiones a lo largo de la historia. sino además porque toda sinfonía tiene una sección central donde por lo general tiene lugar, tiene lugar un, un, una, una buena dosis de dramatismo, de conflicto generalmente entre dos ideas musicales que se oponen que se que se contrastan y que además van acompañadas de de, 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 de regiones armónicas opuestas en fin estoy cayendo en cosas técnicas a las que no me quiero meter pero simplemente para decirles que es que es lógico y tradicional esperar una sección intermedia de dramatismo al medio de cualquier sinfonía esto es lógico y Morales va a hacer esto en su propia sinfonía solo que aquí fíjense qué bonito qué interesante la sección dramática no es nada más, no es cualquier sección dramática, sino que es una sección que en la propia partitura se llama Batalla. Es decir, en esta sección, Melecio Morales, siguiendo una tradición que, que, pues, que se remonta sobre todo a la famosa pieza de Beethoven, de la, de la, la victoria de, de Wellington, eh, pero que tiene muchísimos otros ejemplos a lo largo de la historia. En esta sección, Morales representa musicalmente la guerra entre mexicanos y franceses. Y además, van a ver, lo van a escuchar inmediatamente, porque es muy claro cómo hace Morales para representar a los dos bandos. Pues igual que Beethoven, a los franceses los representa con la Marsellesa. Y entonces vamos a escuchar allí un fragmento de la Marsellesa y luego cómo le hace para representar a los mexicanos fíjense qué problema Morales no no quiere no quiso representar a los mexicanos con una cita del himno cosa que se hizo con los franceses porque él ya se los conté él despreciaba el himno en uno y él no estaba para nada convencido de que el himno en uno fuera el himno nacional y entonces representa a los mexicanos con una cita de una de las más famosas canciones de la intervención francesa, una canción donde, donde se hace mofa de, de Carlota. ¿verdad? y una canción que, 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 que seguramente bueno no ustedes todos ustedes han oído, ¿no? Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. esos son los esa, la melodía de esos versitos son es la que la que Morales cita para representar a los a los a, 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 a las huestes mexicanas. Y entonces vamos a oír una batalla, un conflicto Representado con sonidos de la orquesta, además Morales, es muy específico, pone ahí unos tamborazos y unas cosas muy estruendosas, incluso en la partitura apunta, dice estos son los cañones, ¿no? Es decir, literalmente pinta la batalla ahí en un pasaje muy agitado y muy, muy, muy espectacular. Eh, además de estas secciones, hay dos partes más. Una parte es otra parte instrumental muy bella, es propiamente una cavatina ¿Qué es una cavatina Es una pieza, es un término, cabatina es un término tomado del, del repertorio de ópera, quiere decir una pieza con una melodía sumamente melancólica, sumamente, eh, 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 bueno, calma, eh, terza en su trazo melódico una y que va acompasada que va acompañada de un de, un, de una música eh, regular cadenciosa no eh, eh, las cavatinas son muy difíciles de cantar para quienes las las interpretan porque estas largas líneas melódicas que las distinguen tienen ponen a prueba entonces no La, las las eh, la respiración y la técnica de canto de quienes las interpretan. Bueno, pues esto es lo que Morales pone en su, en su pieza. Algo en todo lógico, porque fíjense que Morales fue un gran compositor de óperas y, y conocía muy bien todo esto. Solo que en lugar de ponerla a, a manos, de poner el papel de la cabatina en manos de una cantante o de un cantante, lo puso, se lo encomendó a la orquesta y le encomendó el papel solista a un oboísta al oboe. El oboe puede hacer muy bien esas notas largas y esos legatos y esas notas agudas que son tan características de la música vocal. El oboe puede imitar, puede, puede le queda muy bien ese tipo de escritura, entonces Morales tomó una decisión lógica en términos instrumentales. Pero no se trata únicamente de una cuestión técnica, sino se trata de algo más. Fíjense ustedes qué interesante. El oboísta que tocó en la orquesta aquel día y que estrenó esta partitura y que tenía a su cargo esta parte solista de la pieza, una parte muy prominente, eh, se llamó Feliciano Chavarría. Feliciano Chavarría era a los ojos de la sociedad filarmónica y a los ojos de todo México, porque lo dijeron los periódicos, era el ciudadano ejemplar. Ciudad, eh, ciudadano ejemplar, por una historia increíble. Feliciano Chavarría había sido soldado del ejército republicano. Había combatido literalmente con espada y fuego en el sitio de Querétaro. Y se había distinguido en ese sitio derrotando a los franceses. Y ahora, una vez que la patria ya no estaba en guerra, Feliciano Chavarría había cambiado su espada y su, y su, y su mosquetón y su, y su fuego por el oboe. Y eso era para la sociedad filarmónica el ciudadano perfecto, el ciudadano ejemplar. Un hombre que nunca dejaba de estar al servicio de la patria. Que si la patria lo llamaba, la iba a ir a defender con su vida en la trinchera, en el frente de batalla. Y que de otro modo iba a construir la nación, iba a dar su vida por la patria desde el arte, desde la trinchera del arte, tocando en la orquesta, siendo un músico, un músico más de la orquesta de la sociedad filarmónica. Sobra decir que la prensa llenó de elogios al propio general Chavarría por haber tocado la parte solista de Lobo en este concierto. Y a Morales, por haberle dado el papel solista a un hombre que tocaba el oboe, pero que además había defendido, ¿no? en vivo, con su vida, con su, con, su, con su presencia y su esfuerzo, había defendido a la patria en el momento que más había importado. Un verdadero héroe, un cincinato mexicano, lo llamó José Tomás de Cuellar en su, en su reseña. Pues claro, no era, no era para mí. Bueno, eso es entonces que ahorita que escuchemos ya les conté varias cosas. Van a oír el tema inicial, que es como una obertura, van a oír la cavatina con el solo de voz, se acuerdan que está tocando el soldado general, tocando el oboe en la parte solista. Van a oír la batalla con sus toques, primero la marsellesa, luego la mamá Carlota, luego la batalla en sí. Y vamos a la parte final. La parte final es la, eh, el himno, porque acuérdense que esta es una sinfonía, himno. Ahí vamos a escuchar al coro, a los coros de la Sociedad Filarmónica, cantar con la orquesta un, un texto que Morales le encargó a un poeta, a un poeta eh, italiano, eh, que le escribió el texto para su, para su ocasión, es decir, para, para, este, para poderlo escribir en esta, en esta pieza. Y el texto está entonces en italiano, eh, traducido al español. Dice así: dice, al férreo clamor de los bronces y armas, alegres sucedan cánticos suaves. Ah, salva al pobre de mi terruño natal, de mi patria, oh Dios, ten piedad. Ese es el texto que se canta, que va a cantar el coro aquí en italiano, por eso la sinfonía se llama Dios salve a la patria. Pero el himno se va a cantar, este texto que les acabo de leer se va a cantar por el coe de la orquesta en la parte final de la pieza, en dos partes. En medio de esas dos partes tuvo lugar un segundo coro que muchos consideraron el punto culminante de aquel concierto histórico y el golpe teatral maestro de toda aquella jornada. Lo que Morales hizo fue poner en medio de este himno una cosa que él mismo llamó la oración de los niños puso Morales a un grupo de niños del conservatorio a cantar hincados una, un, un texto, una oración, que es un texto que es una, eh, eh, una, una plegaria a la Virgen. Una plegaria una pre, pre, a la Virgen. Eh, con un texto pues muy eh, de, de, de increíbles tintos religiosos, ¿no? Dice, oh Santa Virgen, Madre de Amor, acoge el cántico de, nuestra coraz de nuestro corazón, salva a nuestro triste, a nuestro suelo patrio, y repiten la frase del coro, de nuestra patria, Dios, ten piedad. Es entonces un texto patriótico. Están pidiendo por la salvación de la patria, pero es un texto religioso. Le están cantando a la Virgen. Le están, le están pidiendo a Dios. Yo no sé, ¿no? ¿Cómo quisiera saber, bueno, qué fue lo que habrá pensado el presidente Juárez de todo esto? ¿Cómo habrá tomado el presidente Juárez estas muestras de franca eh, eh, adhesión a los principios de la Iglesia y del catolicismo? Y cuán difícil pudo, habrá sido para él eh, reconocer que pese al convencimiento ideológico, político, religioso de estas personas, que, que, no, que no compartían sus ideales, como al mismo tiempo algo superior los unía, que era la construcción de la patria y el caso concreto de... Ayudar a que México tuviera condiciones para formar sus propios músicos. Ha de haber sido una prueba política muy, muy dura y que, por toda la historia que les he contado, una, una historia que el presidente Juárez y los liberales supieron li, librar muy bien. Y es así como, gracias a este concierto, la Sociedad Filarmónica logrará convencer al, al, al gobierno de que le apoye, de que le dé un edificio, de que le dé un presupuesto. Es así como tenemos Conservatorio Nacional de Música y es desde el conservatorio donde México en efecto encontró la, sus, a sus más grandes músicos, a sus grandes intérpretes, a sus grandes compositores, a sus grandes maestros, que a su vez, a lo largo del tiempo, a lo largo de las generaciones, han ido, como ya dije, ¿no? Esparciendo esa semilla benéfica ya por todo el país y ya por muchas, muchas décadas de trabajo. Bueno, pues esa es la, la, la historia, eh, la conmovedora historia que quería contarles esta tarde y en la que me he detenido tanto. Y si les parece, vamos a terminar entonces nuestra charla escuchando completa la Sinfonía de Melesio Morales. Dios salve a la patria, interpretada por la Orquesta Sinfónica, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, dirigida por Enrique Barrios, eh, en, una, en una grabación única de esta pieza tan, tan importante y tan singular. Espero que la disfruten y les agradezco su atención. Muchas, muchas gracias.